Bueno, y los invito a seguir conversando las distintas visiones sobre el sistema de pensiones, su posible perfeccionamiento. Estamos con el economista de la Universidad Adolfo Ibáñez, Claudio Agostini, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas, gracias. Bien. Por la invitación. Bien. A ver, el concepto de perfeccionamiento, que yo creo que es lo que más hemos escuchado durante este último tiempo, porque un cambio radical para muchos es casi imposible en estos momentos. Si empezamos a tirar líneas sobre un posible perfeccionamiento al actual sistema, según su visión, ¿por dónde podría ir? Y primero, si están las bases para poder realizarlo. Yo creo que hay distintas dimensiones que se han discutido o menos y sobre las cuales yo creo que uno sí podría avanzar y no son la solución, pero permiten ir generando pasos hacia que la gente tenga una mejor pensión, porque ya es un dato que las pensiones hoy día son bastante indignas para poder vivir la vejez para la gran mayoría de las personas. Una dimensión que a mí me ha sorprendido que se ha tocado poco es la deuda previsional. Desde el año 1982 existe por ley algo que se llama declaración y no pago, que es que yo de tu sueldo, si yo soy tu empleador, de tu sueldo te descuento la previsión, pero no la deposito en la AFP, sino que la gasto en otras cosas de la empresa. Y eso, ese sistema también tuvo su origen en el 82, en la crisis, que las empresas tuvieran caja, pero empezó a crecer, se empezó a usar. Se le pusieron algunos límites en la reforma del año 2008 y ahora no es que no se haga, sino que se hace, pero automáticamente queda reconocida la deuda. Antes yo podía ni siquiera reconocer la deuda, o sea, no te depositaba la previsión, te la descontaba y después ni siquiera era responsable la deuda. Claro, por lo menos desde el 2008 automáticamente queda reconocida la deuda, que es un avance. Adicionalmente, las AFPs pueden hacer cobranza prejudicial y después pueden demandar, o sea, se puede perseguir la deuda. Ok, entonces hasta ahí, pero aquí hay dos cosas que son relevantes que a mí me parecen importantes discutir. Uno, esto es una apropiación indebida del sueldo del trabajador que va a su futura pensión por parte del empresario, sin consentimiento del trabajador. No es menor. Eso. Y lo segundo, cuando uno va a los montos, porque uno dice, ya, pero este es un pelo de la cola. La verdad es que no es un pelo de la cola. Algunos, ¿de qué estamos hablando? Algunos números para tratar de dimensionar esto. El stock acumulado, o sea, ¿cuánto existe hoy día de esto que se debió haber depositado en las cuentas de los trabajadores y no se ha depositado? 2.000 millones de dólares. Ya. Ese es el orden de magnitud del que estamos hablando, no es poco. Si llevamos eso a algún número un poco más manejable, 2.000 millones de dólares son cifras que a uno le pasan por la cabeza. Números a los que yo lo he llevado que pueden ayudar a entenderlo. Equivale a 51,7 millones de cotizaciones mensuales de salario mínimo. De nuevo, para hacerlo un poquito más cercano, ¿qué equivale eso? Es lo mismo que yo diga a 475 mil trabajadores de Chile que ganan el sueldo mínimo, no les voy a cotizar por un año. Esa es la deuda existente. Esa es la deuda existente. No es poco, no es poco. Y cuando uno dice, bueno, ¿qué capacidad tenemos de recuperar la deuda? Hay 900 mil juicios de esto en tribunales. Cuando uno empieza a mirar los datos que hay, no están tan actualizados, 2014, 2013, son los últimos datos que uno encuentra. 9% de esos son empresas que ya quebraron y se perdió la plata, no se pudo recuperar, y los trabajadores perdieron la plata. O sea, los empresarios de esas empresas que quebraron le robaron la plata a los trabajadores y los trabajadores la perdieron. Esa es una primera parte. 48% está declarado incobrable por distintas razones. O sea, la mitad de esto ya está perdido. Y el resto son los juicios en los cuales las AFP siguen persiguiendo a las empresas para recuperar plata que es de los trabajadores. Entonces, uno mira esto y uno dice, okay, esto es un orden de magnitud relevante, que tiene un golpe no solo a los trabajadores a los cuales ellos creen que están ahorrando, porque se les descuenta, pero no están ahorrando, sino que ahora que hay un pilar solidario que de alguna forma contribuye a mejorar las pensiones de quienes han tenido lagunas previsionales, de quienes tienen mejores pensiones. Bueno, parte de ese pilar solidario está financiando esta deuda que no debería existir. Entonces afecta
no solo a las víctimas directas de la deuda, sino afecta a todos los otros, porque hay menos plata para el pilar solidario de todos. Bueno, es que haciendo una segunda lectura y bajando un poco ya, más allá de los números, las cifras que usted ha entregado, eso habla de una conducta, de un tipo de empresario, dueño de empresa, en fin, que no toma con la seriedad un tema como debiese ser tomado, por decirlo en palabras bastante, bastante sutiles. ¿A qué voy con esto? A que muchos han hablado de una reforma en el sistema de pensiones, pero Chile, económicamente hablando, estructuralmente hablando, desde la dinámica de funcionamiento de una empresa o los empresarios, hasta el nivel de sueldos que tenemos, ¿estamos con una economía y una forma de pensar la economía como para nosotros pensar en un sistema de AFP que funcione, o sea, sistema de pensiones que funcione bien? Bueno, requiere muchas dimensiones de perfeccionamiento, y requiere hacerse cargo de algo que lamentablemente no tiene que ver con el sistema de pensiones. Entonces, separemos los dos temas. Solo para cerrar lo primero, de la deuda previsional, dado que tú decías con razón, aquí hay empresarios que, bueno, no están haciendo lo digo como lo sistema mínimo. General. ¿Eh? No, pero yo lo comparto. Sí. Cuando uno dice estos 2.000 millones de dólares que se le adeuda a trabajadores una parte incobrable, uno dice, bueno, ¿cuántas empresas son? A lo mejor son tres que... No. Hoy día hay 234.000 empresas, empleadores, que tienen deudas previsionales impagas con sus empleados. En Chile hay un poquito menos de 1 millón de empresas. O sea, estamos hablando 25% de las empresas. O sea, esos son los órdenes de magnitud, como para que pongamos, para no minimizar las cosas. O sea, esta es mucha plata, afecta a muchos trabajadores y son muchas empresas las que las hacen. Y el objetivo no es desprestigiar empresas, sino decir que hay un tema que hay que abordar y que puede contribuir a tener mejores pensiones, y hoy día hemos hecho poco y hay cosas que se pueden hacer. Podemos hablar de eso después. Déjame volver a tu pregunta inicial para no evadirla. Hay un tema previo al sistema de pensiones que yo creo que es el tema más profundo, que es que cuando uno mira los salarios en Chile, son bajos. El salario promedio en Chile hoy día es 480.000 pesos, y ese es el promedio, y es un promedio engañador porque esa es la media. Pero cuando uno mira esa distribución, hay 60-70% que gana menos de 400.000, 450.000. Entonces, aquí hay algo que tiene un problema más fundamental, que es, tenga uno el sistema que tenga, aunque yo ahorre todo lo que pueda, si toda mi vida gano 450.000 pesos, ahorre lo que ahorre, me retengan lo que me retengan, no haya deuda previsional en el sistema que quieran tener, AFP, reparto, mixto, las pensiones van a seguir lo que siendo quieran, indignas igual. Exactamente. O sea, es imposible que si yo gané toda mi vida 400.000 pesos, tenga una jubilación de 800.000 pesos. Eso no existe, no es posible. Entonces, hay un primer desafío que no es menor, que es crecimiento económico, crecimiento de la productividad laboral, mejor capacitación, mejor educación, que nos lleve a que los salarios en Chile sean más altos en promedio y además tengan una mejor distribución. O sea, ese es el paso más fundamental si queremos tener después mejores pensiones. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Antes de nada. Pero porque este tipo de análisis lo está diciendo usted, lo han dicho algunos economistas que han planteado este tema, que es el fondo de esto. Pero sin embargo, hoy día, por ejemplo, hace poco rato, se lo comparte, en Radio Cooperativa, la presidenta Bachelet acaba de dar suma urgencia a la creación de una AFP estatal. ¿Usted cree que eso soluciona en algo esto, una AFP estatal? ¿Qué trae consigo? Yo creo que no. A ver, y por lo mismo que decíamos, o sea, alguien que gana 400.000 pesos por 40 años y ahorra el 10%, mensual, es imposible que tenga una pensión de 600.000 pesos. ¿Qué significa una AFP estatal? Yo creo una AFP estatal puede tener dos virtudes. Una es generar un poquito más de competencia en el mercado de la AFP, un poquito, y podemos discutir eso, que yo creo que otra de las dimensiones en las cuales hay que tomar en cuenta. Y la segunda es, ojalá, y esto es solo una esperanza más que otra cosa, para la gente que desconfía seriamente del mundo privado, del sector privado, que lo existe, son preferencias de algunas personas. A lo mejor sí se deciden a cotizar porque confían en poner sus ahorros en una AFP estatal y desconfían de ponerla en una privada. Si ese fuera el caso, no sé si ese es el caso, pero si ese fuera el caso, podríamos tener una mayor masa de trabajadores cotizando y ahorrando que la que tenemos hoy día. Si eso ocurre, podría ser un aporte.
Pero aparte de esas dos cosas, yo no veo que vaya a tener ningún otro impacto. O sea, el impacto pasa definitivamente por reformular el sistema económico desde el punto de vista de los salarios mínimos, de los ingresos en nuestro país, de las inversiones, en fin, de la macro, microeconomía. Estamos hablando de una serie de temas que impactan directamente el sistema de pensiones, entonces. Por supuesto, y también de que en el sistema de pensiones, por ejemplo, hagamos desaparecer la deuda previsional. Y hay mecanismos que harían esto posible. Yo nunca he sido partidario de inventar la rueda cuando otro la inventó. Mejor. Y si funciona, sobre todo. Y si funciona, exactamente. Sí. Brasil desde el año 2005, tendrá otros problemas Brasil, pero en este tema, Brasil desde el año 2005 tiene algo que se llama embargo electrónico automático. Y funciona de la siguiente forma. El mismo ejemplo que estábamos dando antes. Tú trabajas para mí, yo soy tu empleador, te desconté la provisión, no la deposité. Si a los 2 o 3 meses no te la he depositado, el juez puede embargarme electrónicamente cualquier plata que yo tenga en cualquier lado. O sea, aparece plata en una cuenta corriente mía y esa plata se va automáticamente a tu fondo de pensiones. Se aparece un fondo mutuo mío que yo tengo ahorrado, se expropia, digamos, se embarga y va a la deuda de pensiones que yo tengo contigo. Una vez que uno hace eso, estos montos que estamos aquí desaparecen. Y le estaríamos inyectando, si lo hubiéramos hecho desde el principio, tendríamos 2.000 millones de dólares más en las cuentas de muchos trabajadores en Chile y no lo tenemos. Eso es algo fácil de implementar, funciona, está aprobado, pero es impopular para muchos empresarios que abusan de este sistema, por supuesto. Bueno, esta es una de las aristas que, bueno, que tocamos por lo menos en esta conversación de las muchas que hay en torno a reformular un sistema de pensiones. Muchísimas gracias, Claudio Agostini, por estar con nosotros. Un gusto, gracias a ustedes. Que esté muy bien. Nosotros hacemos una pausa, regresamos dentro de muy poco.